extraños híbridos mono-hombre destinados a producir órganos humanos. Lobos que se han cruzado con coyotes hasta crear una bestia monstruosamente peligrosa. Y las crías de un conejo y un elefante que no podrás creer que son reales. Estos son 5 animales híbridos que asustan a los científicos. Número 5. Proyecto Quimera. Lejos de horrorizarnos, el primer animal de esta lista parece marcar una esperanza para millones de personas a lo largo del mundo, aunque supone un dilema moral que estás a punto de descubrir. Y es que en los Estados Unidos recientemente se ha producido un avance biomédico de gran envergadura. Los científicos del equipo internacional del Instituto Salk han logrado lo que muchos llaman quimera, un ser vivo que combina dos naturalezas en un solo cuerpo. En este caso, se trata de un cerdo al que han logrado introducirle células humanas en su organismo. El objetivo de esta fusión no es otro que crear órganos en animales que posteriormente puedan ser trasladados a un receptor que lo necesite. Solo en Estados Unidos, cerca de 22 personas mueren al día por no contar con un trasplante de órganos y cada 10 minutos, un nuevo paciente requiere de un donante. Noticias como esta suponen un avance para que el ser humano pueda fabricar órganos que coincidan perfectamente con aquellos que lo necesitan, pero abre un debate ético y moral que todavía no ha llegado a una conclusión clara. Para muchos, esto transforma al ser humano en un ser antinatural que pretende alterar la vida tal y como la conocemos. Algunos sostienen que estamos cada vez más cerca de cruzar la delgada línea entre el avance y la alteración de aquello que nos hace humanos. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu punto de vista? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Número 4. Grolar. El siguiente animal de la lista es una criatura que la ciencia había catalogado de inexistente, un ser propio de leyendas o fantasías de cazadores. La mayoría se refería a este monstruoso híbrido por el nombre de Grolar y aseguraban que se trataba de un híbrido que mezclaba los genes del oso pardo y el oso polar. Para muchos esto era imposible, sobre todo porque estas especies de osos se repelen mutuamente. No se toleran ni un poco, así que sería imposible que pudiera tener el contacto suficiente para reproducirse. Sin embargo, contra todo pronóstico, en el año 2006, Jim Martell, un veterano cazador de Idaho, se encontraba en una expedición en las islas de Banks, al norte de Canadá, cuando detectó un animal inusual y llamativo. Aquello no encajaba en nada de lo que había visto a lo largo de su vida, y al acercarse descubrió el motivo. Lo que la ciencia había negado en el pasado resultó ser completamente cierto y luego de capturar a la criatura, el mito se convirtió en realidad. Actualmente, el grolar es considerado como un animal híbrido que ha producido a la propia naturaleza. La mezcla de estas dos especies de osos ha sorprendido a numerosos investigadores a lo largo del mundo. Pero aunque desafía toda la razón y la lógica, esto demuestra que todas las leyendas tienen una pizca de verdad y algunas pocas están destinadas a demostrarnos que eran reales. Número 3. Koi Wolf. Otra de las hibridaciones más asombrosas producidas, primero, por la naturaleza, y luego en los laboratorios la podemos encontrar en el denominado Koi Wolf. Una extraña criatura que nace del cruce de tres tipos de lobos diferentes y los coyotes. Se estima que el lobo rojo, el lobo oriental y el peligroso lobo gris son las tres especies que se han visto involucradas en este misterioso cruce de forma natural. En la mayoría de los casos, se ha debido a la imparable destrucción de los hábitats naturales de estas especies y su acelerada extinción. Ambos factores han empujado a estos lobos a estar cada vez más cerca de los coyotes en espacios muy reducidos. El resultado ha sido los Koi Wolf, una criatura que duplica el tamaño de los coyotes y muestra una agresividad tremenda. Según los análisis de laboratorio en los que se ha inseminado de forma artificial a un coyote hembra, los análisis han demostrado que ese animal híbrido aumenta rápidamente de tamaño, al igual que su rabia y su conducta social incluso con sus propios hermanos de camada. Hasta la fecha, los Koi Wolf solo han surgido de forma natural en algunos puntos aislados de los Estados Unidos y en algunos laboratorios de este país. Sin embargo, los investigadores se preguntan cuántas mutaciones podrían surgir del forzoso acercamiento de especies que pierden sus hábitats naturales a lo largo del mundo. Al igual que el Koi Wolf, otros animales podrían generar seres híbridos sin que la intervención del hombre sea necesaria. Lo que esto puede generar es incierto y para bien o para mal, solo el tiempo podrá revelárnoslo por completo. Número 2.
Al igual que en el caso de los cerdos humanos que vimos en el puesto número 5, un grupo de científicos ha creado otra criatura que tal vez pueda resultar mucho más impactante. Se trata de un híbrido entre humano-mono, una criatura que ha sido creada en diferentes laboratorios del mundo tras más de 2 décadas de investigación. Al margen de los debates éticos, sorprendentemente la ciencia ha logrado dar un nuevo paso en la que han bautizado como creación de quimeras, seres amorfos cuya función principal es convertirse en granjas de órganos para los seres humanos. En el caso de los monos, la operación ha dado resultados favorables. Las células humanas se reproducen de forma acelerada en los monos, los órganos crecen de forma saludable y la extracción supone un proceso clínico rápido y certero. El procedimiento detrás de esta creación de híbridos es el resultado de desarrollar embriones de mono a los que se le inyectan células madre humanas. Sin embargo, todavía no es un método perfeccionado. Luego de 19 días de pruebas de los 91 embriones, solo lograron sobrevivir 3. Desde luego, esto marca un gran avance, aunque muchos se preguntan hacia dónde. Tal parece que el futuro estará lleno de dilemas éticos y morales. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar los seres humanos para mejorar nuestra vida o incluso para alcanzar la inmortalidad? Esta es la pregunta que muchos se hacen, aunque nadie espera obtener una respuesta, al menos por ahora. Número 1. Llegamos al que es, sin lugar a dudas, uno de los descubrimientos más inquietantes de este campo. La ciencia ha enmudecido frente a su hallazgo y será mejor que no nos pidas muchas respuestas, porque estamos a punto de plantearte cientos de preguntas que carecen de explicación. Los hechos se registraron en Palestina, donde Abu Jihad se convirtió en testigo involuntario de un hecho que sigue sin una explicación lógica. Aparentemente, Abu se cruzó con una coneja moribunda, la cual había logrado dar a luz antes de fallecer. Sin embargo, sus crías eran algo nunca antes visto. Acurrucadas contra el vientre de su madre, Abu divisó 4 elefantes en miniatura. Aunque aquello no tenía sentido, las crías parecían tener un cuerpo medianamente parecido al de los conejos, pero su cabeza y orejas pertenecían a un elefante. Asimismo, en lugar de boca, estos extraños conejos tenían una pequeña trompa de varios centímetros de largo. Aquello era una deformación de la naturaleza, las crías de algo imposible, pero Abu decidió llevarlos al veterinario. Cuando logró ser atendido, la sala entera quedó estupefacta. Nadie sabía explicar la existencia de estos híbridos de elefante y conejo. De no ser por el hecho de que estaban ante sus propios ojos, los profesionales habrían creído que se trataba de una broma, pero era algo muy real. Después de este acontecimiento, lo último que se supo de estos híbridos fue que fallecieron, pero sus cadáveres fueron trasladados a un centro de investigación científica. Se desconoce hasta la fecha cualquier otra información al respecto. Naturalmente, no es raro que este tipo de casos terminen de esta forma. Hay cosas que es mejor no saber, aunque en la mayoría de las ocasiones, alguien toma esa decisión por nosotros. Son incontables las ocasiones en las que diferentes instituciones gubernamentales desaparecen cualquier prueba de aquello que vaya en contra de lo que todos entendemos por normal. Cientos de descubrimientos inquietantes han quedado ocultos y archivados en documentos que jamás han visto la luz pública. Sin embargo, todos los años algunas investigaciones logran revelar algunos casos olvidados, hechos que no dejan de sorprendernos y que tú también puedes conocer si te atreves a acompañarnos en una nueva oportunidad. ¿Aceptas esta invitación para ir más allá de nuestra realidad? Si es así, entonces síguenos y prepárate para decodificar algunos documentos secretos a través de los siguientes videos.